¿Y cómo están, gente, gentecita, gente alguien de gente fea? Acá estamos de regreso con un stream. Y nada, vamos a seguir con el aturulatón, como lo dejamos ayer. Ayer lo dejamos con el último talento de código que acá no lo hemos hecho todavía. Y nada, vamos a ir más. Voy a revisar una cosita, voy a revisar una cosita realmente rápido. Si encontramos partida de Ukai. Bien. Okay, bien. Bien, hicimos el reto con Canesta, pero igual. Déjame ver una cosita, a ver. Sí. Okay. Y aquí estamos avisando a la gente que vamos a jugar. Estamos en el medio, así que es. Vamos a ver, ojalá que los de arriba sean un poquito mejores. Vamos a ver. Me toca jugar con el Koga. No, dejen de venderme Koga, por favor, dejen de venderme Koga. Nunca lo voy a lograr, siempre me banean el puto Koga. En este héroe siempre están baneando el Koga y no lo logro, siempre lo banean, malditos. Entonces toca jugar Lex. Vamos a jugar Lex entonces. Ok, vamos ahí. Si cambiamos el nombre del stream y ahora dice Super Trollatón día 20, Kuga y Lex. Con este talento de disparar me cuesta. Ok, ni modo. Tenemos entonces una estatua y un Talos. Vamos ahí. Tremendo ese nivel del Talos. A ver si logramos salir, a ver si logramos avanzar bastante hoy. Ojalá que sí, ojalá que sí. Este talento del Lex, no lo logro, no lo logro con este talento del Lex. Porque tengo muy mala puntería. Y con este talento del Lex hace un disparo cada media hora. Y lo fallo además, entonces no va a ayudar, no va a ayudar. Después de eso, Lion, el Elite, todo bien, conmigo voy a tener un poco de problemas. La cueva de Amber, Emoji, Nyx, todo bien. Lo que hay el resto de personajes no se ve tan terrible. Creo que ya pasamos con todo lo más difícil. Ya, los únicos que realmente me van a dar problemas tal vez son Seven y Beto. Porque yo soy espantoso con Seven y Beto, pero creo que con los demás. Algo puedo hacer con los demás. Sí, vamos ahí.
Veamos entonces qué va a hacer el raptor. Un dragos, ni modo. Vamos a ir entonces. Y siempre lo pico de acuerdo. Vamos a ver entonces qué hace el último pico. Vamos a ir entonces. Vamos a jugar sin tanques. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar sin tanques. ¿Y cómo se siente el raptor que nos torturó dejándonos sin tanque? Viendo que en el otro equipo se fueron un solo tanque. Tremendo, tremendo, tremendo. Se debe sentir como un fucking genio. En fin, esta partida ya la perdimos. Y encima es putra del clan. Y encima es putra del clan. Tremendo, tremendo. Esto no me hace reír tanto. Esto estuvo buenísimo, gente. ¿Qué debemos hacer? ¿Y ahora qué se desconectó? Alguien se desconectó. Alguien no está entrando acá. Creo que la Sky. Creo que la Sky. La Sky es put, me parece. Y debería esperar esa pantalla de carga eterna. Ok, entonces vamos acá con el último talento del Dex. Sí, vamos acá. Y ese menos está el Talos, no sé si voy a volver al Talos, algo me dice que no. Algo me dice que el Talos no va a regresar. No hay nada que podamos hacer, no hay nadita que podamos hacer aquí. Ok, el Talos está acá, perfecto, perfecto. Tremendo, tremendo. Claro, claro, claro. No debemos hacer nada, no debemos hacer absolutamente nada en esta partida, gente. Sin un tanque.
Vamos a ver si agarramos a la cana de sorpresa aquí o no. Ya se fue, ok. Tremendo, tremendo, tremendo. Por lo menos metemos a la cana una vez. Por lo menos lo metemos una vez. Por lo menos eso. Ay. Qué pesadilla va a ser esta partida, gente. Y esto que la cana ni siquiera tiene, ni siquiera tiene items aún. Ah. Tremendo, tremendo. A ver, vamos a ver. La Jinx se está curando un montón. Okay. Tremendo, tremendo, tremendo. A ver. De acuerdo. ¿Qué más? La gente está curando muy bien. Vamos ahí. La gente está curando muy bien, hay que decirlo. Bien, si estamos reveladitos, sí. Cae. Tremendo. A ver, se murió el Sky. Y ahora se murieron las Tati y el Drogo. Es que no hay forma de capturar sin un tanque. Está siempre como eso. Que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo.
Tremendo, tremendo, tremendo. Veamos. ¿Dónde andará el Sky? Ya no. Bien. Y por acá andar Sky, okay. Veamos. Hermanos, nos estamos divirtiendo. Pero realmente no puedo ser más que aquel. Okay, okay. Tremendo, 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 tremendo. Veamos entonces un poquito más de ruido y aguante, veamos ahí. Me está diciendo la cana que tienen dos boots. Increíble, ¿verdad? Increíble, manito. Esta partida es una cagada para los dos equipos. Es una cagada para los dos equipos. En el otro equipo tienen una Sky y la Sky. Y man, son boots los dos. Espectacular, espectacular, bro. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y ahora que siguen. Un poquito más de esto de ancora, vamos ahí. Impresionante, ¿verdad? Tremendo, tremendo, tremendo. Ay, pucha, se me escapó, siempre se me escapa en uno.
Tremendo, 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 tremendo. Vamos ahí. Hubieran tres campeones por stream. Ojalá, Pepito, ojalá. ¿Y cómo estás, Pepito lindo? ¿Todo bien? ¡Victoria! Fue una cagada porque el Arcano tenía dos puntos en el equipo de él. Solo por eso le ganamos, pero es una victoria. Una victoria es una victoria. El top 1, 2 y 7 de Grandmasters. Definitivamente era una partida de altísimo nivel de la humanidad. Definitivamente. Así es, Paradis, no había nada que hacer. ¿Y cómo estás, Chagüín Manito? ¿Todo bien? No había visto lo que habías escrito aquí, que te batear, que ya ves que te van a violar. ¿Cómo te fue, bro? ¿Cómo te fue? Seguimos, 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 entonces, despidemos. Quiero hacer una cosita antes de seguir. Un momento, un momento, un momento. Aquí está, ok. Perfecto, veamos. Vamos a hacer una cosita acá. Un momento, un momento, un momento. Igual podemos poner cola. Pero veamos, no sé si tenía todo. Ok, creo que así ya estamos listos. Ok, 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 veamos que me toca jugar. Todavía me toca jugar con el código así. Y bueno, ya estoy avisando que me voy a ir. Ya estoy avisando que me voy a ir fresco. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos ven esta partida. Muy franco, ya les advertí. Me toca jugar con el talento de las garras. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Y aquí estamos vacilando, aquí nos estamos divirtiendo nomás.
¡Qué puta secada de ser el segundo pica! Bro. No descubro la zona, en verdad. Estaba ver un sándwich y las pepitas, ¿verdad? Te comiste todas las pepitas. Tremendo. Besti, te echo las pepitas de Nutsi. Llévame un momento, manito, ya vengo. Bueno, ya estamos de regreso. Me perdí de algo emocionante. Me perdí de algo importante, caro Ducano. Veamos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Y ahora que ya no está veniendo, se fue al baño, seguramente se fue a cagar. Me van a banear, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Ok, vamos a ir con el Koga, por fin tenemos el Koga. No creo que ganemos, por lo menos agarramos el Koga. Vamos a ver, ya completamos al Lex, ya terminamos con el Lex. Y después te colgas y ganamos a alguien. Vamos ahí. Y por cierto, ya este es el stream número 20 de la Super Turlatoon. Y ya hemos completado 26 personajes. 26 personajes en 20 streams, no está mal. Vamos bien, vamos bien. Y si logramos ganar con el colega, vamos a haber completado 27. Bastante bien. Eso es, sí, lo logramos, ¿verdad? A ver. Tremendo, vamos ahí entonces. Vamos ahí, vamos con las skins tremendas. Vamos a ver cuál skin puedo agarrar. Esta me gusta, vamos ahí. Esta skin está cool, vamos ahí. Otra vez esta, el Pokémon.
Digamos entonces, tienen un Strix, tienen una Mew, tienen un Rucos, tienen un Genus, tienen un Fernando. Y está tremendo, tremendo. Y este Rucos me va a sacar la caca. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Tiene marco de la primera temporada, ok. Realmente no es como disputar un marco de Grand Master de la primera temporada que un marco de Grand Master de la temporada pasada, pero igual algo debes saber jugar. Algo debes saber jugar. Entonces, no sé cómo vamos a ganar esto, la verdad. Dragon Fang, esto nunca juego con esta madre. Entonces, esto es Dragon Fang, sí. A ver, a ver, a ver. Yo no sé si esto sirve de algo, no sé si esto sirve de algo, vamos a ir. Realmente debería comprar rank, ahora no estoy seguro. No estoy seguro de qué debería ser, la verdad. Ok, por lo menos el Corvus si está bastante bien, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Matamos al gato cometa. Bien, sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Tremendo, tremendo, tremendo. Ah. Okay. Veamos qué más. Esto y esto, vamos a ir. Tremendo, 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 tremendo. Okay. Y se murieron todos. De modo. Vamos a esperar que venga nomás. La de nada, okay, vamos a ir con la macoguita. ¡Ambos! ¡Mátalo! ¡Listo, listo, listo!
Okay. Vamos ahí. No me tira, vamos con esto, mejor. Vamos allá, empujan, se puede. Tienen 4 ultis tremendo, la empujamos. Espectacular, gente, espectacular. Okay, vamos ahí. Ya, nos vamos a dejarlos entonces. Vamos a ir otra vez por la izquierda, a ver qué pasa. Y luego vamos a ir por aquí y veamos. No veo nada, pero mi esperanza es que se me va a esperar. Tremendo, tremendo. No te puedo pegar un tremendo, papito. Qué buena noticia. Me alegro tanto, bro. Vamos ahí. Y aquí estamos jugando con guita garras, bro. Yo nunca jugué con garras, bro. Pero tuve la suerte increíble de que te agarraron cornos. Y eso me ha ayudado un montón. ¡Ay! Me mató a mí. Vamos ahí. Y tengo que decirles que me estoy divirtiendo un montón. Veamos. Lo que hay tremendo. ¡Victoria! Logramos salir con el que agarra a la primera. No sé qué pasó, no sé si había un voto que pasó. Pero la pasamos. Así que tremendo. Ahora nos toca jugar con el Alien. ¡Qué bien! Dicen que ayer no sé, el Fernando estaba en AFK, no sé. ¿En serio? ¿Por qué? Si más bien el Starex, bueno, no voy a decir nada. Tuve suerte en esta partida y me siento afortunado por eso. Ahora déjame ver una cosita, sí. Bien, tengo que hacer una cosita, bien. Con esto estamos entonces, veamos. ¿Qué más? Ahorita seguimos.
¿Qué mes? Tengo que agregar una barajita ahí. Ok, listo. Bien, un segundo. Listo. Bien. Estoy actualizando unas cuantas cosas. Ok, vamos a hacer una cosita con la furia. Con la furia tengo que agregar todo, mejor veamos. Ups. Ojalá hubiera una forma rápida de exportar todas las barras de otra pantalla. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Esto es lo que hay. Ya me viste, papito tremendo, ¿cómo te fue? Y yo acabo de ganar con el código que agarras, pero. Vieras que tremendo, mira esto, Jawin. Esto fue el stream de ayer, mira cómo me está yendo con esta rachita, bro. Perdí una partida de por fuera de eso. Nada mal acá, ¿verdad? Ayer fue un stream tremendo, papi. Y seguimos. Ahora me toca jugar con el Lion. Pues ya un segundo. Bien, pues. Vamos ahí. Entonces ahora me toca jugar Lion con alegría. Ay, pues ya no me está funcionando los dedos. Vamos a ver entonces. ¿Y qué pasa, Jawin? ¿Cómo va todo, papito lindo? Por cierto, Jawin. ¿Cómo te estás sintiendo ahora, bro? ¿Ya te sientes mejor? Yo asumo que ya te estás sintiendo mejor porque ya estás jugando más Paradiso y así. Entonces si estás jugando Paradiso, asumo que no estás al borde de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo ven estas partidas, manito? Que si se gana, yo creo que sí. Y además entonces van a llegar un código que llegan a Betty. ¿Por qué van a Betty? Ok. Y ya vamos por la Lion, Jawin. Ya vamos por la Lion. Ya estamos a punto de terminar con la segunda. Con la segunda fila de personajes. Así que ya estamos casi por la mitad del reto. Ya estás muchísimo mejor por otra vez, un dolor de cabeza. Que no te lo aguantas. Entonces, papito, no deberías estar jugando. No deberías estar jugando, en realidad no deberías estar viendo pantallas. Si te duele la cabeza, deberías estar haciendo cualquier cosa excepto ver pantallas. No videojuegos, no televisión, no streams de sorditos, papi.
Deberías descansar, tal vez dibujar un rato, escribir un rato, tal vez intentar leer un ratito, ¿verdad? O armar un Lego, o jugar con plasticina, o simplemente dormir, pero no deberás estar con pantallas si te duele la cabeza, papito. No es recomendable. Solamente te lo digo por tu salud. Tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos entonces a Strix, tenemos entonces a Eevee. Y en mi clip voy a agarrar un Omen. Siempre que agarra un Omen y tiene un hombre lleno de caracteres especiales, no me lo para nada. Eso me apesta, hacker. Esto me apesta, hacker. Sé que eres masoquista, te entiendo, papito, yo también. Pero ya, ahorita te vas a mimir, papacito. Dale, papi, me parece bien, me parece bien. Hay que descansar. Hablando de mimir. Hoy tuviste el examen para tu titulación universitaria, manito. El resultado te lo dan hasta el 31 de enero. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué dura tanto eso, bro? O sea, son 4 meses, más de 4 meses. Bueno, 4 meses, ¿por qué tanto tiempo, bro? Y te fue bien. ¿Cómo sientes que te fue? Me imagino que te fue bien, ¿no? Tremendísimo. También se cambiará el título del stream otra vez. Es que esto se llaman pruebas de estados. ¿Y esto qué significa, papito? Explícame. Y representan todos los universitarios del último semestre del país. Es una prueba donde evalúan tus conocimientos en tu carrera. Entrar hasta las 6 de la mañana. Ok. Pero entonces, si terminaste a las 5 de la tarde, a la verga, manito, 11 horas. 11 horas pegado con eso, me imagino que debió ser agotador, ¿verdad? Me imagino que debió ser agotador, bro. Me imagino que esa madre debió ser súper agotador, papito. ¿Y cómo sientes que te fue, bro? Y sígueme contando. Mientras tanto voy a comentar que yo no lo cargo nada, ese men, no lo cargo nada, papito. Yo no lo cargo nada, ese men. Yo creo que ese men es hacker, apesta hex. Es un men nivel 14 con este nombre, con caracteres especiales y esta pica de men. Probablemente sea hacker, vamos a ver qué pasa. Y dice el... Sí, crees que por eso te das dolor de cabeza. Sí, papito, es muy intenso, papito. Es una jornada muy, muy intensa. Y más que te metiste en esta cosa tan dura. Cuando te deberás estar, cuando todavía te estás recuperando de tu enfermedad. Te esforzaste mucho, manito, porque quieres sacar un muy buen puntaje para obtener una beca.
Pues espero que te la den, Pepito. Espero que te la den, manito. Ojalá que sí, Pepe. Para que te den el 100% de los derechos de grada. Ojalá que sí, Pepito. Ojalá te des el mejor de los éxitos, Pepe. Ojalá que te la den. A ver, entonces. Ok, vamos aquí. Veamos entonces, vamos a darle con coronas para spamear. Dice el médico que casi te haces la munición. Qué propio con la naturaleza en la vida real. Ciertamente no deberás estar haciendo esfuerzos tan grandes cuando te estés recuperando de tu King Dengue, Pepi. Y no había forma de hacer ese problema más tarde. Eran circunstancias especiales, pero. De acuerdo, de acuerdo. Vamos aquí, vamos aquí. Me avisas cuando te entreguen los resultados, está armando Pepe, y me avisas entonces. Todo suena súper bien esto. Ah, no me había dado cuenta de que estaba el rumbo, ok. Tremendo. Mamanitos, una vez al año. Y el Estado no tiene ninguna consideración por una persona que está enferma y recuperándose de una enfermedad. Tienes comprobante médico y todo eso, bro. Ok. Tremendo, tremendo, tremendo. Tengo que concentrarme un poquito más con esta partida porque si no me revientan. A la verga. Esta partida se pierde, menos. Tuvimos una tremenda, tremenda racha, pero esta partida ya se pierde. Esta Sky no existe, bro. Y ya está confirmado que hay alumen. No es hacker, bro. Ok. Ay, 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 ay. Pinche ulti, wey. Cae. Tremendísimo, papito, tremendísimo. Esta partida ya la perdimos, no hay nada que hacer. Okay, vamos a ir. No tengo idea de qué hacer, hermanitos, no tengo idea de qué hacer aquí. Todos están con una racha gigantesca. Y no. Bueno, nadie me está ahí. Ok. Oh my god.
Absolutamente nada sin ver de méritos. Sí, 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 esto ya fue, esto ya fue, esto ya fue. Esto ya es recontra fue. Si yo no hay nada que hacer, bro, no hay nada que hacer aquí. No tengo ni una sola eliminación en esta partida, ni una sola, bro. Pero, o sea, ni una eliminación. Que no hablemos de kills, ni siquiera una eliminación tengo. Sí, pide nada que hacerle, bro. Nada que hacerle, bro. Sí, pues tú ya fue. Teníamos una tremenda racha, pero ya se fue el carajo esta ratita. Yo creo que hay derrota. Vamos a ir. Siguiente partida de más. No veo nada que hacer, no veo nada que hacer en esta partida, chicos. Nada que hacer, todos la cagamos, todos jugamos terrible. Y me tocó la misma gente, otra vez. Y asusté, como que se quiera morir. Miren esto. A mitad de culo, no, dice. No los culpo. Eso mismo, hago lo que puedo y puedo lo que hago. Quiero ver una cosita, quiero ver una cosita, esto me da tanta risa. Y esto ahorita atrás. Voy de año. Me da tanta risa esta gente, marito, es tan gracioso como me hablan. Ganamos al David del Duena. Entonces se van a ir colgadí.
Nos vamos a divertirnos en este partido. Puede que tal, puede que perdamos, tal vez perdamos, pero no van a faltar las risas. Bien, que agarrarán ahora. Tengo que admitir que este equipo solo está tomando bastante bien. Probablemente me termino soportando después de la partida, pero por ahora se lo están tomando muy, pero muy bien. Ya no se puede ser mejor que para eso, Gluken. Que si se sigue igual de más cosas, replantean las cosas. Que durmamos ahí. Recuerda, vamos a seguir tu video, entonces vamos con la Lagia, vamos a ir. Vaya con las skins nomás. Que agarran entonces un términos. No le voy a hacer nada al término, usted no le voy a hacer nada al can, ok. Esta tremenda la skin del Garou, por cierto. Tenemos a Noxana, Noxana jugando con la Jing. Y tenemos a... Sí, el creo que es My Daddy. Ok. A la caridad otra vez y luego veamos. Vamos a probar con esto, a ver si acaso.
Y vamos a probar para más días, estar así. ¿Cuándo ha revivido el volcán? Todo bien, todo bien. Un grosito nomás. Y ya se murió el Grover, tremendo, tremendo, tremendo. No puede ser. Estaba uno, yo le tengo el clic derecho y no lo mató y estaba al frente mío. Ok. Soy tan manco que ni siquiera con el auto y me despego. Increíble, chicos. ¿Dónde está este ping? Veamos. Ok. A ver. Está tremendo esto. Y ahora sí capturamos un punto, algo es algo. Ay, qué asco, en serio, con este talento de ver, ok. Veamos si podemos seguir con las palmaderas. Otra vez el puto Caspian. El puto Caspian otra vez se escapa de uno de vida, no puede ser. Ok, vamos a ver si subiendo por aquí. Otra vez, vamos a ir. Perdemos el punto. Triste. Bueno, vamos uno a uno. Esto está reganado, vamos a ir. Ugh!
calla, 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 calla. Puta madre, ¿cómo se escapa? No entiendo. ¡Oh, Dios mío! Este caspiano, no entiendo. Olvídalo. ¡Puta! Siempre se escapa ese hijo de puta. ¡Oh, my God! Yo detesto todo el daño que hace un solo pichazo, mano. Tú como odio todo el daño que hace el Caspian, bro. Ok, vamos a ir. ¿Y cómo estás, Salim? ¿Cómo está mi sobrino favorito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Y por cierto, quería comentarles que desde hace un tiempo, creo que desde este parche, he subido el ping en este servidor para mí. He subido de 72 a 90 y algo. No es que haya subido mucho, pero sí es un poco molesto. No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Qué pasó aquí? Todo bien, la auto tiene hecho mierda. Y yo, ¿cómo va el stream? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y el Jaguín pregunta que si es mi sobrino. Es correcto, Salem es mi sobrino. Salúdense, dígase. No puedo, simplemente no puedo con ese Caspian. Ese Caspian me está secando la mierda duro, me está secando la mierda durísimo. Y todos a la mierda, wey. En serio, vamos a perder esta cochinada, Wey, no entiendo qué pasó aquí. Okay. Ese Caspian, me tiene perdido ese Caspian. ¿Y cómo están los peques? Este suelito ya está mucho mejor de la operación, de hecho. Suelito se quedó a dormir en casa de la madre. La mamá de su verdad. Y vestido está, yo lo acabo de mandar a dormir. Y todo súper bien con los dos. Súper, súper bien. My God, man, no entiendo. Este puto de daño del Caspian, no lo entiendo de verdad. Ese daño del pinche Caspian. Dios, realmente me pegaron una carreada durísima. Me pegaron una carreada así por duro, épica, monumental. Ok, atrás, ok, no. Listo, me carrearon tremendo con Alien, vamos ahí. Odio ese talento de Alien, una cochina de talento, pero bueno, ya pasamos con este talento, vamos ahí. Ya te tardaste, qué asco. Entonces, el eje es para todos, vamos a ir. Y siguiente partida, no más. Un segundo, gente, ya vengo. Ya vengo, que necesito. Necesito hacer una cosita realmente rápido. Un momentito.
Bueno, ya estamos de regreso. Y nada, vamos a seguir nomás. Y así es como vemos. Vamos por el segundo talento de la Legion. Esta última partida me carrearon. No hay otra forma de decirlo, me carrearon así, pero durísimo. Y ahora vamos a ver qué pasa. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver tú si se acaba de una buena partida de Paradise Lion. Ah, no, me banearon a Lion. Me banearon a Lion, así que toca jugar Lilith. Veamos entonces, toca jugar Lilith. Veamos. Veamos entonces. Vamos a jugar con Lilith. Eso es lo que toca ahora entonces. Vamos a ver cómo se llaman los talentos de Lilith. Un segundo. A ver, a ver, a ver, acá están los nombres. Ups. Listo. Entonces, el primero es el talento de curar. Todo bien, todo bien. Tremendo, tremendo. Por lo menos ahora vamos a jugar un personaje que sí se usaron. Porque la partida pasada con Lion, Dios mío, fue terrible. Eso fue una carrera que me pegaron. Una tremenda carrera que me pegaron, gente. Ok, perfecto. Entonces, está bien, agarrar a Salin y Víctor contra una Div. Vamos ahí. Ok, veamos, veamos, veamos. Tenemos un Azan. Hubiera sido mejor agarrar un tanque de punto, pero ¿qué le vamos a hacer? Estaba Varric, estaba Nyx, pero supongo que tal vez no lo sepa usar. Entonces, ah, no, pero es cierto, es cierto. No, no dije nada, no dije nada. Se me olvidó que yo me había ido healer. Todavía podemos agarrar un tanque de punto, todo bien. No. No sabe usar Nyx, no sé si la sabe usar. Ok, buena Nyx, nivel 0. Esto está interesante. Vamos allá. Vamos con las skins, vamos ahí.
Esta skin está bonita. Esta skin está muy bonita, me gusta. La lirita egipcia se ve muy bien. Yo no he jugado el Elite en... No sé, creo que me estoy un año y medio. Creo que tengo más de un año y medio de no tocar este personaje. Pero supongo que no debe haber cambiado mucho. Ok. De acuerdo. Five, four, three, two, no entiendo por qué me... Ok, sinceramente no sé por qué están diciendo que van a banear a alguien. No entiendo nada. Pero bueno, vamos aquí. Lamentable, vamos aquí. No entiendo, pensé que le había puesto la marca al Víctor. No, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? No entiendo nada, wey. No entiendo nada, manito, no entiendo qué pasó aquí. De acuerdo. Ok. Listo, ya me fui a la verga, yo. ¿Cómo estás, Almond? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú cómo andas, Pepito lindo? ¿Todo bien? Y ya me acordé por qué tenía tanto tiempo de no jugar con Lilith. No me gusta este personaje de verdad.
A ver... Ay, me dieron bien. Que dice que está súper bien. Viene de hacer ejercicio y de lavar la ropa. El único día libre que tuviste esta semana. Una semanita ocupada entonces. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero métase ahí. Están espamadero, vamos acá. Y es un vector cardio, tremendo. Estás alegre de tener una semana super productiva. Te voy a terminar las tareas jugando para Dance y perdiendo tus neuronas. Está bien, Pepito, ya entendimos, ya entendimos. Creo que ya entendimos después de que lo has contado 30.000 millones de veces. Que para Dice es malo, que para Dice te hace sentirte deprimido, bla bla bla. Ya entendimos eso muy bien, Pepi. Solamente repito lo unas 30.000 veces más. A ver si entendemos mejor. Que te gusta joderme, en serio. Nunca lo hubiera adivinado, bro. Estoy... Pero esa mierda se pone, boludo. Ok. ¡Ah, no me han esperado! El Saramix dice que hace tanto disparadín para acabar el stream, dice. Que vaya a ser productivo por allá. Al Almondis le gusta pasar el rato por acá y conversar conmigo. Estuve a meses de los juegos. Carajo. Ay, no, no llegamos, no llegamos a ayudarle. Ni modo, bro. Pero métase en el punto, maldita sea. Manitos, no estoy seguro, creo que la fan no está haciendo nada. Creo que esta manito no está haciendo nada, si está haciendo algo, no es mucho. Que si estuvieras terminando otra cosa por acá estaría. Y se agradece el apoyo, Pepi, se agradece un montón. Se agradece un montón, está bien, Pepi. Ok, enviamos. ¡Ay Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Qué equipo más inútil! Oh, your fault.
Aunque sí extraño los streams con cámara para ver la reacción del putador, a lo mejor. Sí, lo que sucede con los streams con cámara es que tenés que setear la cámara y tenés que setear las luces. Me da pereza, bro, me da pereza, manito. Además, que cuando streameo con cámara tengo que me restringir. ¿Cómo se dice? Se me hace más difícil streamear porque tengo que esperar más a que la familia se vaya a dormir. Porque no quiero arriesgarme a exponer a mis hijos o a mi esposa innecesariamente e involuntariamente, me explico. En cambio, cuando streameo sin cámara, no importa, no importa la hora, no importa si están despiertos o no, me es más fácil streamear por eso. Entonces, veamos. Ok, veamos. Ok. ¿Sí, no? Esta partida la perdí, mi gente. ¿Y cómo estás acá en el manito? ¿Todo bien? Acá ahora me meto a los pedidos rotos por la lana. Si ya lo estoy haciendo, papi, ya lo estoy haciendo, manito. Hogar Paradiso es la mejor manera de meterse videos sueltos por el ano. No lo sabías, pero... Se valió verga esto, señor. Se valió verga esto, señor verga. Este equipito no hace nada, pero creo que es el azán. Creo que es el azán que nos deja pasar todo el tiempo. Lugar para ese es meterse a vivir frutos por el agujero del pito. Confirmo, confirmo, manito. Esto de estas paredes de paradigmas, pero... Imposible, wey, es imposible, esta partida es imposible. ¡Derrota! Pero qué rápido adaptar la Z de mi vocabulario, lo estoy intentando, papi. Todavía siento que no me sale natural y me cuesta mucho pronunciarla, pero estoy haciendo un esfuerzo muy consciente por usar esa palabrita, esa letra, perdón. Entonces, bien, 9779, todo bien, pero es el azán. El azán le cuesta demasiado. 4 días no hizo nada. Y está ahí Vito de Bonacar retarse 8. Me... Esta partida era cualquier cosa. ¿Y cómo estás, Gabe? ¿Todo bien, bro? ¿Todo bien, Gabe, marito? ¿Qué me cuentas? Que si me han dicho que aprendo súper rápido. No realmente, pero eso sí lo sé. Esta es una característica mía, que yo aprendo bastante rápido, de verdad. Entonces, bien, me toca irla bien. Vamos a avisar. El último pick diciendo que se vea Dan. Justamente lo que a la gente le encanta oír. Como me acaban de llamar maricón, que me encanta esta gente, manitos.
Vamos a ir Vamos ahí, vamos ahí. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta gente, me encanta esta gente. Me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo. Y sí, ahí está el Gabi, el hijo del Khan. Tremendo, tremendo. ¿Qué dice la carne que comió que ahora te invito, hijo de su puta madre? Pero no me dijiste nada de verdad. No me dijiste que ya estabas. Si quieres, te invito a la próxima partida. Te invito a la próxima partida si me esperas, pero. O si alguien deserta acá te invito de buena verdad. No, no me habías dicho, no me habías dicho nada. Y la carne siempre esperando que le lea la mente. Que van a desertar, posiblemente, papito, posiblemente. Acá es mejor porque cada acá le da la mente. Y aquí está el comentario machista del Almond de este día. Creo que es imposible para el Almond pasar un solo stream sin hacer algún comentario sexista de algún tipo. Muy bien, Almond, acá estoy aplaudiéndote. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo el Almond. Tremendo, un tremendo. Que dice que eres machista por naturaleza. Nadie es machista por naturaleza, bebé. Los bebés no nacen machistas, Pepito. Eso no existe, no existe por naturaleza. Tú eres machista porque fuiste formada por un montón de influencias en entornos machistas. Y ahora depende de ti tratar de quitarte y limpiarte esas cosas. Es un proceso difícil, pero eso es. ¿Qué le pega a la mujer cuando pierde el equipo Real Madrid? Si eso sí es un verdadero hombre, un varón de pelo en pecho y macho alfa. Ah, no, perdón. Ay, Dios. Que pierde mi equipo, pierde mi familia. Lamentablemente eso es así para mucha gente, ¿verdad? Machu Picchu para el derecho y derecho con. Sí, eso es. Vamos a ir, vamos a ir. Entonces, acá estamos para jugar con Alien. Y el segundo talento es Amnesia, así que tal vez no valga tanta verga. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos con las skills nomás.
Me pregunta si prefiero Barça o Real Madrid. Es una tremenda pregunta, papito. Que el peso de las texturas de la liga, no, es un bug del juego muy normal. Bugadins, que si prefiero Barça o Real Madrid. Lo que pasa, mundo, si es que yo no soy tanto de equipos, a mí me gusta más seguir los jugadores. Y ahorita mismo, si me hubieras preguntado el año pasado, te hubiera dicho que Real Madrid. Te hubiera dicho que Real Madrid porque... Porque era mucho más interesante ver a Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Pero ahora, con la forma en que se está empezando a lucir, Lamine Yamal. No sé, tal vez me pasa al lado de Barcelona. Tal vez me pasa de Barcelona, no sé realmente. Porque me está llamando muy poderosamente la atención Yamal, papito. Yamal recuerda a Messi, todavía falta mucho para hacerte el comentario, pero sí. Yamal está jugando increíblemente bien. Entonces, veamos a Minas y... Aquí estamos. Honestamente, el Prime del Barça es mil veces mejor que el Prime del Real. Pero es que yo creo que en la historia del fútbol nunca ha habido algo como Messi y Neymar. Como Messi, Neymar y Suárez, nunca ha habido algo así en la historia del fútbol. Y eso era muy jodido. Ok, esto lo pinta bien. Me falta comer dura esta mierda. Ok, acá estamos en un bestia con el sin. ¡Ey! Ok. Verga. Y su madre sabe. Esos tres fueron unos temones que se habían arrastrado de Almedarid. Esos tremendos fallos que despegaron. Fue una época muy jodida, sí. Fue una época muy, muy buena para el Barça. Y Busquets, sí, tremendo equipo que tenían. Pero ahorita mismo es el Madrid. Ahorita mismo es el Madrid que tiene el equipo estrella. En teoría, ahorita mismo es el Madrid. Ahora tengo que callarme con este tremendo partido del mundo. Disculpame, ahorita seguimos hablando de fútbol. Y es la cadena que me va esperando. Mientras se verá unos videos de héroes golpeando feministas, tremendo. Puta. Puta, ¿cómo me hago para fallar todos estos tiros? Ok. Ya no me está funcionando bien el mouse. Un segundo. Dios mío. Oh my god. La hay en toda la puta vida recargando esa puta vela. 30 segundos para recargar una puta vela. La hay en, Dios mío, como la doy. Yo no estoy pegando nada de mes. Oh my god. No se siente bien esto, amigo. Ok. Veamos si podemos seguir a meter un poco de daño por acá. Estos extremos son por los que vienen. Tremendo, papito, tremendo. ¿Qué dices que lo disfrutas? Veamos.
Y nadie se mete, nadie se mete. Ok, ok, ok. Y el Dan me acaba de voltear cuando este punto ya está más que perdido, bro. Tremendo. Ok. Sinceramente no tengo que ir de caster aquí. Que se gana. No se gana por un día putas, manito. No se gana por un día putas. No se gana ni de broma este partido de verdad. Con la fe en Dios todo se puede. Eso es, con la fe en Dios y en el Real Madrid. Vamos ahí. Por el poder de Cristiano Ronaldo. Vamos ahí por la derecha, esto es. Esa fue una ulti de pánico, pensé que me iba a matar antes. Ok, ok, ok. Bien, ves. Ok, ok. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Tremendo, tremendo, tremendo. Que llega el yoga bonito de Neymar. ¿Eso qué es, Pepito? No conozco, no estoy familiarizada. Solamente conozco el yoga de Haaland. Ay, los lugares bonitos, ya. Ok, ok, eso sí lo conozco. El que prefiero, el de Ronaldinho. Aquí está, para que no saque la mierda. Será más fácil suyo pegar a algún puto tigre, ¿no? Pero no estoy pegando una mierda. Ok, ok. Ay, malditos escudos. Vamos, 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 eso es.
Calle. Vamos ahí. Es turdito peor estar maestro, pero también es pendejo. Correcto, correcto, confirma. Que Ronaldinho era de otro nivel, nadie repite ese güey. No, la forma que era así de magia. Con las patas, ¿no? Ni Cristiano, ni Messi, ni nadie le llega a la mitad de lo bueno que era ese demonio, Yo me refería a su... ¿cómo se dice? A su teatralidad. Y a la forma en que se divertía jugando en la cancha. Y a la forma en que hacía... ¿cómo se dice? Piruetas. Trucos con la bola. A eso me refiero, ¿ok? El estilo era tremendo, a eso me refiero. Nadie tenía más estilo que Ronaldinho. Pero en términos puramente técnicos de la forma de jugar de resultados. Por favor, obviamente que Messi es el mejor. Solo que Messi no era vistoso como Ronaldinho, ni como nadie. De hecho, Messi no lo gambetía. No gambetea ni hace turquetos al estilo de nadie así, porque ese simplemente no es el estilo de Messi en un caso así. Pero cuando se trata de turquitos con la duda y eso, definitivamente Ronaldinho, Cristiano Ronaldo también se hacía cosas muy buenas. Ok. Ronaldinho con la mitad de la disciplina de Cristiano, Balón de Oro siempre, posiblemente le hubiera ido muchísimo mejor. Eso no te lo disputo, bro. Demasiada fiesta, Ronaldinho. Ya que estamos hablando de esto, también Neymar. Lo mismo Neymar. Neymar también es un fiestero irresponsable como Ronaldinho. Aunque Ronaldinho estaba por encima de Neymar, me refiero a que es similar en ese sentido. De que Neymar podría haber conseguido ya uno o dos balones de oro si no hubiera sido tan indisciplinado y tan irresponsable. A eso me refiero. Perfecto, perfecto. Tal vez el room debería jugar menos de sniper, ¿no? Solo digo. Tremendo. Hay que hacer algo con ese que está jodiendo ahí la vida. Tremenda cobra, maritos, tremenda cobra, eso ayuda un montón. Lamentable. Ok. Damn.
Okay, veamos. En Nadie Marta nada más puede ser cada tú por muchas fiestas. ¿Estás hablando de Ronaldinho, no sé? Ok, sí, Ronaldinho ganó en el Mundial en el 2002 por un cargo que era en el mundo. Se refiere a Neymar. Si se refiere a Neymar, ¿puedo superar a Messi? No, hombre, eso no. Neymar superar a Messi, no, hombre. Ni de cerca, bro. Aunque Neymar hubiera sido más disciplinado y responsable, no iba a superar a Messi, papito, lo siento, pero no. Un paradigma súper cortito el de Ronaldinho y lo ganó absolutamente todo. Es verdad, bro, eso es completamente cierto, bro. Ronaldinho en relativamente poco tiempo, una carrera relativamente corta. Literalmente ganó de todo, eso es cierto, bro. Cae. Ay, Dios mío. Vamos ahí. Que ya baja el cierre a Messi. Que eso le dice siempre a Messi Lur. Ya ganamos con la Lion. Vamos ahí. Ganamos con la Lion con amenaza. Pero es que es cierto. Te doy recordar que el talento de Neymar con responsabilidad y con disciplina no hubiera ganado de Messi, no hombres. No hombres, eso ya es absurdo decirlo. Entonces, dame un segundito nomás. Vamos a jugar con Alecano nomás. La Lion. Tremenda Lion, ¿cómo fue este partido? 16-10, sí. Terrible, terrible. Vamos ahí. Y dale, dale, acá, metete, papito, ya te mandaré invitación. A ver si terminamos con precisión. ¿No te invité? Lion, esta casi sonando como U. No entiendo cómo es eso, no entiendo. Para mí la E y la U suenan increíblemente diferentes, así que no entiendo cómo hacer eso. Lion, no sé. Lion, no sé, papito, no entiendo eso. Lion. Me es imposible esas descripciones. Que una E sonando casi como una U. Y la SUE, que es una E y una I pegadas. No entiendo esos sonidos, papi. No los entiendo, bro. Lian. Se pronuncia Lian. Que no agrego, okay. Lian. Pero, bebé, ¿por qué no aceptaste, mano? ¿Cuánto te dieron de desertor, bebé? Tres minutos, qué pendejo. Ok. Digamos una cosa, entonces, rápidamente. Nivel 22. ¿Qué más? Nivel 5, la Octavia. Tengo que subir de nivel tantos personajes. Hay muchos personajes que les tengo que subir a nivel. Pero pendejo es contagioso. Confirmo. Leon. ¿Qué personaje sigue? Pues... un segundo. Después de eso sigue Lilith. Pero no, papito, todavía estoy con Leon. Todavía estoy con Leon porque me falta precisión. La de Eurocopa este año me pareció malísima, man. Me gustó mucho más la Copa América. Los partidos de la Eurocopa en general me parecieron malísimos, man. Me aburrieron un montón.
Lo único que me gustó de la Eurocopa fue precisamente España. Pero usted es cierto que le robaron a Alemania, es verdad. Definitivamente eso era penal. Cuando la bola le pegó a Cucurella de Alemania, eso 100% era penal. Así que si hubieran pitado penal, tal vez Alemania le hubiera ganado a España, tal vez sí. No está garantizado que hubiera ganado, pero definitivamente eso era penal. Se los robaron a Alemania feísimo, y eso sí era penal. Pero aparte de eso, que estuvo muy feo, igual España fue algo espectacular. Y yo sinceramente pienso que la finalísima, si se enfrenta en España, la España como jugó en la Eurocopa versus la Argentina como jugó en la Copa de América, yo creo que gana España. Yo creo que España le gana a Argentina. Como están ahorita mismo, la finalísima va a ser dentro de un año. Y hay que ver qué cosas cambian dentro de un año, ¿verdad? Porque en un año pueden cambiar muchas cosas en un año. Pero si se enfrentan y la España tiene el mismo nivel que tiene en la Eurocopa y Argentina tiene el mismo nivel que tiene en la Copa de América, yo digo que gana España. Yo apoyaré a Argentina, pero yo creo que gana España. Que me va a decir algo que me va a doler. Actualmente Argentina juega mejor sin Messi. No me duele. Yo creo que eso parece ser cierto también. Eso parece ser una verdad. Han habido unos... Yo creo que todavía no han habido suficientes partidos como para decirlo con completa seguridad. Pero yo creo que ya está entrando en este punto, donde ya está empezando a ser tal vez una carga más para el equipo nacional. Tengo que poder ayudar, pero vamos a ver qué pasa. Hay que ver por qué Messi va a seguir jugando con Argentina un poco más. Que dice que es verdad que Messi ya solo estorba, al igual que Cristiano. Yo solo ando caminando, estos ya están viejitos. Pero... una cosa con respecto a lo que acaba de decir Alan Mendes. Yo también hubiera dicho esto específicamente de Cristiano. Que hace rato que no le veo un buen performance a Cristiano jugando para Portugal. Cristiano jugando para Al-Nassr es otra cosa, ¿verdad? Pero. Al César, lo que es el César. ¿Has visto, manito Alan Mendes? ¿Has visto cómo ha jugado Cristiano para Portugal los primeros dos o tres partidos de la Nations League, de la UEFA? ¿Has visto? ¿Has visto eso, manito? Que en esos primeros dos o tres partidos Cristiano fue el que hizo la diferencia para Portugal. Estoy hablando de los últimos tres partidos de Portugal. Cristiano fue el que hizo la diferencia. Y en uno de estos partidos fue Cristiano el que metió el gol ganador. Y esto acaba de pasar hace poco. Estamos hablando de algo que pasó después de la Eurocopa. Y de nuevo solamente estamos hablando de dos o tres partidos. Pero esos son los partidos más recientes de Portugal. Y en estos partidos más recientes de Portugal, Cristiano hizo la diferencia. 100% hizo la diferencia. Así que... no sé, todavía le quiero dar el beneficio de la duda. Puede ser que el desempeño de la Eurocopa le haya motivado algo a Cristiano, le haya picado algo para hacer más magia. Pero Cristiano ya está dejando su prime. Ya dejó su prime hace rato, bro. Messi también dejó su prime hace rato. Estos dos ya hace rato se dejaron su prime, bro. Pero me estás escuchando lo que te digo, bro. Un segundito, a ver. A ver, ¿dónde está esto? Estoy hablando de estos partidos que pasaron hace poco, ¿verdad? Pero no era esto, ¿verdad? Era otra copa, ¿cómo se llamaba esa mierda? No estoy hablando de... Ah, no, sí, estamos hablando de esto. De la Nations League. Cristiano fue la diferencia para Portugal en estos partidos. Vamos a ver un segundo. Veamos un momento, ¿dónde están? Los partidos de Portugal, veamos, el primero fue Portugal contra Croacia. Y con un gol de Diego Dalot y luego el gol ganador de Cristiano Ronaldo. El segundo gol fue el ganador de Cristiano Ronaldo contra Croacia. Luego contra Escocia. Aquí tenemos gol de Bruno y luego el gol ganador de Cristiano cuando ya estaba a punto de terminar este partido, papi. ¿Ves?
Estamos hablando del partido de Portugal contra Escocia y luego. Y luego, bueno, son estos dos, nada más han sido solamente dos partidos. Han sido solamente dos partidos, perdón, estos dos partidos. Cristiano hizo la diferencia. Y estos son los dos partidos más recientes de Portugal. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Porque yo sinceramente, al menos con toda la sinceridad del mundo, me encantaría que Cristiano tenga un momento de gloria más con su equipo. Con su equipo nacional, me encantaría. Me encantaría que Cristiano y Messi, los dos, tengan otra vez un último momento de gloria con sus respectivos equipos. Pero particularmente Cristiano, porque Messi ya ganó su mundial. Así que me gustaría ver a Cristiano haciendo algo. En la Euro estuvo súper dormido, al igual que Messi. Si hay que dejarlo, pero manito, no escuchaste nada de lo que te acabo de decir. No escuchaste nada de lo que te acabo de decir con respecto al desempeño de Cristiano en nuestros últimos partidos de Portugal después de la Euro. ¿O no los viste, Pepi? ¿No los viste? Cristiano fue toda la diferencia en estos dos partidos. Fue como si algo se lo hubiera despertado después de la Euro, Pepi. Ya no crees que de más, pero ya lo hizo en los últimos dos partidos con Portugal. Que fue hace poco, Pepi. Fue hace ni siquiera un mes. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué estás ignorando este dato? No estoy hablando de Messi, estoy hablando de Cristiano. En fin. Pero sí, claro que por dos partidos va a marcar una temporada completa. No tengo la más mínima idea. Tienes razón que dos partidos no son suficientes para dar un criterio adecuado. Yo sé que no, papito. Pero fueron dos muy buenos partidos que yo no le había visto. Jugar a Cristiano en este nivel desde hace mucho tiempo. Y esto tampoco se puede ignorar, así que vamos a ver qué pasa. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. ¡Me puta cara de mierda! ¡Andate a la mierda! Como sea, a mí me gusta el fútbol y quiero ver a Cristiano teniendo un último momento de gloria. Y ojalá que lo reciba, Pepi. Si a Messi ya ganó su mundial, ya está bien. Messi ya se puede retirar y todo súper bien, todo perfecto con él. Pero me gustaría ver a Cristiano ganando algo más con Portugal. Eso es todo lo que estoy diciendo. Que ya le regalaron su mundial. Ahí sí, papi. A Argentina y a Messi le regalaron tanto el mundial que pitaron dos penales, no uno. Dos penales a favor de Francia en la final. ¿Por qué querían regalar la Copa Argentina? Sí, papito, sí. Claro que sí. Ya, pero si soy tan a la Venezuela. Que si soy tan a la Venezuela, se prisa, bebé. Estamos hablando de fútbol de verdad y me sales con esa mierda. La liga usa prisa, no mames, marito. No me vengas con esas mamadas, Marisen. Arriba de la América, definitivamente. La América es mucho mejor que cualquiera de los equipitos de mierda de Costa Rica. No soy moradito, papi, ni nada. A mí me vale verga esta presa y a mí me vale verga la liga. Me valen verga los equipos nacionales de Costa Rica. Yo nada más le voy a la selección nacional de Costa Rica cuando juegue partidos internacionales, pero no me importa. La liga doméstica de Costa Rica para nada, papito, es una mierda, bro. Es espantosa, manito, es espantosa, ¿verdad? No sigo la liga de Costa Rica para nada, mano. Es espantosa. Todo eso, el fútbol doméstico de Costa Rica es una reverenda mierda, manito. No me interesa perder mi tiempo viendo eso. Y te lo estoy diciendo yo que veo los partidos de fucking de la fucking MLS. Porque yo veo Inter Miami por Messi y todo eso, ¿verdad? Pero no, hombre, la liga doméstica de Costa Rica es horrible, pepino, nada que ver.
Y ahí está el poco cámara que ya me encontró, que este encontró. Acá le rechaste, que cuando te rechacé, no me di cuenta qué pasó. A ver. Que nunca confías en tu cerdo, este cerdo punk. A la verga. Que dice que quiere meter a Messi a la final del Mundial de Clubes. No se puede meter a Messi a la final. Estás hablando de meter a Messi al Inter Miami al Mundial de Clubes, pero no va a la final, bebé. El Mundial de Clubes se celebra el próximo año. Y si quiere meter a Messi, el hecho es que todavía queda un campo. Un campo designado para la MLS. Para meter un equipo más a la MLS. A la final no, el Mundial de Clubes como tal sí, obviamente a la MLS todavía le queda un espacio para meter a uno de sus equipos en el Mundial de Clubes y obviamente que van a intentar meter al Inter Miami de cualquier forma. Van a meterlo a la final, manito del mundo. No digas mamadas, bebé. Demasiado odio. Pero sí, creo 100% que van a buscar cualquier forma de darle ese campo que les quede al Inter Miami. 100% lo creo. Van a intentarlo de cualquier manera. Y no, para responder la pregunta de Telecana, no. Obviamente que Inter Miami no le gana a los equipos top de Europa jamás. Inter Miami, si lo pones contra el Barça o contra el Real Madrid o contra Manchester City, por supuesto que se los van a culiar. Por supuesto que Inter Miami van a estar ahí para recibir 30.000 goles. Especialmente con esta defensa tan culera que tienen. Es posible, ahora Inter Miami está puntero y si gana la final estará justificada la participación. No es final, Pepe. Estamos hablando de la temporada doméstica. Estamos hablando de la temporada doméstica de la MLS. Y en la temporada doméstica de la MLS, ahorita mismo Inter Miami está de líder con 65 puntos. Le sigue de cerca en el Galaxy de Los Ángeles con 58. Pero Inter Miami está de líder con 65 puntos. Pero para serte sincero, creo que el Columbus Crew les va a terminar ganando. Yo creo que el Columbus Crew van a terminar en primer lugar. Pero hay que ver si Inter Miami lo logran. Porque en esta temporada faltan 4 partidos. Inter Miami todavía está ganando, pero el Columbus le queda un partido más por jugar, casi lo gana. Van a tener 60 puntos. El próximo partido que le toca a Columbus es precisamente contra Inter Miami. Yo creo que Columbus gana. ¿Cuántos jugadores lleva Messi? Déjame ver. Creo que 14, Cristo, déjame ver. Pero es que Messi se ha perdido más de la mitad de los juegos con Inter Miami este año. Messi solamente ha jugado como 15 o 16 partidos y ha metido como 15 goles y 15 asistencias. Pero ¿dónde están los? A la puta. Ok, vamos a ir con la... Me la van a llevar un puta mierda. ¿Por qué me van a dar bien? ¡Puta mierda!
Me la van a ver, la lian, no mames, papito. Me torolean, coche su madre. Que te fuiste, Pip. Ni modo, papito, estoy seguro de que Las Vegas es un tremendo Pip Tan. Dale, yo creo en ti. Lo siento, papito, por ahora lo que tocaba. Me van a dar una lian, así que me toca irme a la elite. ¿Qué te diré, papi? Andate, Dan, tal, andate, Pipitán. A ver qué pasa. Al fin, algo que se usas. Hay un montón de cosas, más bien, si nos ponemos en serio. Yo uso la mayoría de las personas de este paraíso, manito. La mayoría. Es solamente que soy especialmente terrible con los francos. Vamos ahí. Entonces. Al menos tengo el baraje con todos. Sí, creo que sí, Pepito. Eso creo que sí tengo el baraje con todos, manito. Oh my god. Yo detesto la forma en que la Lilith pone su mierda este para curar, el círculo este para curar a la Lilith. Odio la forma en que lo coloca, odio la forma en que se siente cuando lo coloca. Siempre es una mierda, bro. Ya no se puede. Y se fue a la verga. Se fue a la puta verga el Atlas. Y el Atlas ni siquiera le interesó devolverse en el tiempo para sobrevivir, no señor. Veamos. Oh my god. Esta partida está recontra perdida de manitos. Okay. Tremendo. Okay.
Que no sirve para una verga, este. Y esto en realidad está fácil, está fácil, está fácil. Bien, pues. Veamos entonces, a ver si la transmisión está muerta esta vez. Vamos, vamos, ay Dios mío. Puta madre, ¿qué es? Que no habrá especial este área, vaya. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer aquí. Vamos, vamos, vamos. Ay, 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 no mames, me echaron todo el puto combo. Verga, wey. A ver si acaba eso. Tremendo, listo, 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 si se captura. Que cuesta tanto activar la última vez con esta mano. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Okay, 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 okay. A ver, a ver. Listo, listo, listo. Vamos bien, ya está mucho mejor, ya está mucho mejor esto. Ahora veamos. Con esto y con un poquito más de cordones para spamear más.
Que ya veo un video y dice tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver si ganamos de una vez. Tremenda cobra, tremenda cobra, vamos ahí. Listo, listo, listo. Victoria, victoria, victoria. Vamos. Buenísimo. Puta. Ese era tu pip, te lo prestaste a Spunk. Ese va a llegar a Grandmaster, que hacen lados. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien, bus. Veamos entonces, vamos a invitar al Daft Punk nomás, vamos a invitar al Pocoyo. Vamos aquí. Estamos esperando que se vea listo, vamos ahí entonces. No me ven, está bien. Como ven, esas maquillas, todo bien, termite. Todo bien, papito, vamos bien, vamos bastante bien, la verdad es que vamos bastante bien. Perdemos algunas y ganamos un montón. Así que vemos bien, bro. Vamos súper bien, Pepito. Que no ves mi barra tu pipta, la primera vez que lo veo que está en recta. No tenías mi baraja. Pues creo que lo hiciste bien, bro. Creo que lo hiciste bien, Pepito lindo. Lo hiciste bastante bien, merito. Toca el hilito otra vez, gente. En todo caso, ya hemos avanzado bastante hoy. A ver qué hacemos hoy. Hoy seguimos, hemos hecho tres talentos, creo que sí. Sí, 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 tres talentos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro talentos, perdón. Cinco talentos, me equivoqué. Hemos hecho cinco talentos hoy. Vamos bien, vamos bien.
El termita reportó a este pip tremendo. Los campeones están literalmente en orden alfabético en la pantalla de la selección de campeones. Como no se da cuenta que Miff está al lado de Lilith. Vamos ahí. El rango, el comando es en inglés. Rank. Puedes poner el comando en inglés, termita. No está funcionando, parece que está dañado de esa mierda, no hay que hacerlo. Ok, vamos a jugar otra vez, Lilith. Que no detecta mancos, dijo el bot, es correcto. Eso mismo. Y vamos a comprobar esta teoría. ¡A la verga! El mutu se lo reconoció. Vamos a intentarlo otra vez. No quiero dar mi rango, manito. No sé qué pasó, se me fue a la mierda la voz. Me reí un montón, luego me dio una tos. Y ahora mi voz se fue a la mierda, manito. Ya vengo. Voy por agua. ¡Te culo! Tremendo. Que pone muchos anuncios. No puedo hacer nada al respecto, papito. Literalmente no puedo hacer nada con respecto a los anuncios. No puedo quitar los anuncios. Yo literalmente había configurado esto para que pusiera supuestamente 1 minuto y medio de anuncios cada 30 minutos. Pero no sé, se siente como si lo usara mucho más frecuentemente. No lo sé, bro. Tremendo, este pique está ahorita nos puede carrear. Tremendo, este de Pinky. Estoy en la... Voy a cagar esta partida, manito, no voy a ganarla. Y ahí está de vuelta el Salamix, ahí vamos súper bien. Hay muchísimo toro, pero además sí estamos ganando bastante. Así que sí, y no están faltando las risas, además. Así que lo estamos pasando bien.
¿En serio? ¿En serio? Miren el rango del pene con caca. Sí existe ese nombre. Yo le puse nada más por bromear, pero sí existe alguien que se llama pene con caca. En paradis, Dios mío. Ustedes, cuando estaba bien arrancado con mi main, la troleadas en todas las cuentas, siempre, siempre, siempre. Y ahora yo troleo con este talento de mierda. Está en ese caso, si esto es un ven. No sé si esto es ven, pero veamos ahí. Ah, la verga, ya me mataron. Ok. De acuerdo. Mel. Ay, pero me están bajando rapidísimo, wey. No voy a hacer ni mierda esta partida, literalmente no voy a hacer ni mierda esta partida. Vete a sal. ¿Cómo me voy a costar, gente? ¿Cómo me voy a costar a serio? Es que no puedo, me están bajando la vida rapidísimo, maritos. No puedo hacer nada así. A ver. Y además no tenemos tanque de punto, así que igual tampoco es que podamos hacer mucho, ¿verdad? Yo sé que la Yagorata está haciendo su mejor esfuerzo, pero... pero está muy complicado que ganemos, la verdad. Y más, con lo rapidísimo que me están bajando la vida, wey. En serio, ¿cómo me están bajando la vida así de rápido? A ver qué pasa con este caso. No, hombre, no puedo. Okay. ¡Hombre! ¡Lo se muere la mis! ¡Lo se muere!
A ver, calle, 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 calle. Bien, pues. ¿Qué dice la carne? Que era de verdad es una mierda y come pelo con caca. Me encanta cómo se expresa. Usted que si hay pene con caca, pero no hay vagina con caca. Ok, eso me parece sexista. Ok, estoy de fuego, baby. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ir, ya está mejor, ya está mejor. Y ahí está la víbora, listo, listo, listo. Puede ser, hermanos, que se vaya a la mierda a esta casa, es serio, ve. Puta madre, qué duro está esto. Esta casa, hermanitos, esta casa me está sacando la mierda. Okay. Ay, mano, se me tiene tan florida esta manita. Okay. Casi lo logramos.
Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Es cero, no se puede, wey, está demasiado en la nuca hasta de casa. Está demasiado en la nuca hasta de casa, manitos. Me van a matar, listo, me mataron. El Pocoyo, ¿para qué se baja? ¿Para qué se baja el Pocoyo? Ay, lo puedo voltear. ¿Qué cocina de gente, serio? Estoy pensando que debería comprar un caballito porque me está matando. Me van a ir mil veces, así que voy a comprar un caballito de una vez. Para llegar más rápido ahí. Ahí, manito. Qué rápido me bajaron, manito, serio. Veamos entonces, más de esto. Ahí me caí. No era plan por ver. Es imposible con esta casa, en serio. No mete tanto daño todos. Ese talento de Lili también es una mierda. No se puede con este talento, es muy complicado. Y ya me estoy medio lo estamos funcionar. Ahora que lo pienso, debía haber comprado. Agilidad, me hubiera servido muy bien, la verdad. Pero necesito que me... ¡Ay! Vamos. ¡Victoria! Eso es. Caro corazón, te ganaste con este talento de mierda.
Y sin un tanque de punto con una Jaguarat. Increíble, manitos. Ok, vamos ahí. Tremenda esa burrita, tremenda, la mejor burrita del mundo. Y ahora toca todavía otro. Ah, no puedo jugar con Lilith, no puedo jugar con Lilith porque no tengo el nivel 8. Veamos. Me falta un nivel, ok. Que no gane el Rian, vamos ahí. Vamos ahí, a ver si logramos terminar con la Rian hoy mismo. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí entonces. Vamos a ver si salimos de... Tremendo, comprar un alien, tremendo. Eso sí es un teammate. Entonces... Y me cogaste tremendo, me cogaste tremendo. Dale con me coge así. Cántame, está bien. Ahí está el Steam Booster, vamos ahí. A ver si finalmente ganamos, a ver si finalmente ganamos con el Rian para terminar aquí con esto. Esto se ve bastante bien ya. Me falta bastante, pero vamos, estamos avanzando muy bien, veamos. Hemos hecho, ya hemos completado 27 personajes. Y si ganamos esta partida, completaremos el personaje número 28. 28 personajes en 20 streams, está bastante bien, bastante bien, bastante bien. Esto es, si ganamos con Leon. Hay que ver qué pasa.
Necesitamos un tanque de punto y un soporte, así que vamos a ver si no nos trolean. Lo mínimo, mínimo es soporte. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Correcto, correcto, porque el thing me cuela demasiado fácil. León no puede con un thing. No puede con un thing. Let's go, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Entonces, un Janus, ay, 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 ay. El problema con Janus es que Janus funciona muy bien, súper bien con Eevee. Y Janus funciona bien con Kang. Y tal vez con Leon, pero. Ay, nada, le cuesta mucho con el Janus. Espera, 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 cambiamos, cambia. Ok, el Grover era la casa de partida pasada. Y ahora tenemos el Black Warrior. Ay, no, yo odio esa combinación de Fernando y Terremonos, pero Fernando y Terremonos, definitivamente no voy a hacer nada, bro. ¡Qué mierda! Y ahora vamos con Precisión, que es lo último que me faltaba. Vamos a tener problemas, vamos a tener muchos problemas, pero. Ok, ni modo. Que mate a Tigra, vamos ahí. Ok. Están todos en un punto, de acuerdo. De acuerdo.
Dejar de invocar acá entonces. Yo caí, me meto a la casumi de la nada, tremendo. Vamos ahí. Valió la pena. Meta el Grogan. Y esto sirve. Okay. Tremendo. Que siga el carro, que me siga carriendo. Vamos ahí. Me hace gracia el Ken. Ay, casi mató al Grodor. Me faltó así un pelito para matarlo. Tremendo. Okay. La puta, morite. Vamos ahí. Ya tengo que jugar con más calma. Ya estoy empezando a feder mucho. O sea, como estar calidad nomás. Estaba bien antes, cuando simplemente estaba disparando y ayudando desde atrás. Pero déjame matar a algo, por amor de Dios. ¡Listo! ¡Hijo de puta Grodor! ¡Toma!
Tremendísimo. Ok. Me acabo de dar cuenta de que la de Nara se fue con el talento de las paradas. El pan es sucio. Si existe también. Existe el pan sucio, pero no existe el pan limpio. Okay. Tremendo, se murió el Janitos. Okay. Victoria, ya terminamos con alguien. Vamos ahí. Entonces, Spider. Vamos ahí. Puro machismo, confirmo, papito. Puro tico machismo, nomás. Machismo del buen. Ahora dame un segundo, que se me fue una cosa aquí. Veamos. ¿Sí? Listo, ahora me falta el último talento de Lilith. Vamos a ver si lo logramos. Pero no tengo a Lilith. No tengo el último talento desbloqueado. Un segundo, manitos, un segundo. Que tenemos un problemita acá, pero esto se resuelve muy fácil. Con una TDM rápida. Una TDM rápida para subir a Lilith al 8. Vamos ahí. Son 5 minutos nomás. Estoy seguro, Pepe, estoy seguro. Mira. ¿Acá?
Lo tengo bloqueado, Pepe. Necesito subirla. Yo lo tengo a nivel 7. Y mira, creo que con una TDM, si tengo el potenciador de campeón, tal vez te desbloquee de una vez. Así que hagamos la prueba. Vamos con la Lilith. Igual, la TDM se pasa rápido, Pepe. Esto durará 5 o 6 minutos. Déjame ver una cosa. 68. Veamos entonces. ¿Qué pasó? Se me desconectó esta mierda, gente. Se me desconectó esta madre. Un momento. Vamos a ir acá, regresemos. A regresar nomás, vamos a ir. Tremendo. ¿Qué? ¿Qué son estos créditos? Ah, pues ya se me resetearon los keybinds. Listo. Ok, vamos ahí, ahora sí. Se me resetearon los controles, esto de ahora. Madre. Tremendo. Okay.
vamos ahí. Otro bot, vamos ahí. Otro bot con spam. Un segundo, hay que banear a esta madre, sí. Vamos ahí, perfecto. Tremendo. ¿Esto qué está pasando aquí de verdad? A la verga, literalmente se me escapó uno. Literalmente se me escapó uno, ese hijo de su grandísima puta. Vamos ahí. Pero la verita, lo que quieras que la maten. ¡Derrota! Pero vamos a ver qué nivel tenemos ahora. A ver, listo, veamos. ¿Verdad? Es cierto, podría haberle dado contra botes. Es cierto. Es verdad, le podía haber dado contra botes. Vamos ahí. Ah, no, mentira, un segundo, me falta. Vamos aquí. Y de acá, nos vemos acá. Pero entren, que falta de acá. Entra acá, en el papito lindo. Es cierto, hubiera sido más rápido contra botes. Tenemos la buena contra botes, listo. No, me falta. Me falta un palito nomás. Buena contra botes, listo. Vamos ahí, es cierto. Acá en el pique de grandísimo, hijo de la grandísima puta. Y estás perdiendo tiempo. Wey, acá en manito, corazón, bebé, lindo, precioso, estúpido, imbécil, rico, sádico, idiota, animal, suculento, furioso. Vamos ahí.
Bien, pues. Veamos una cosita, veamos si baño de sangre, me sirve de algo. Quiero ver si baño de sangre, me sirve de algo. Debería, pero vamos a ver. Quiero confirmar si sirve solamente para la vida normal, si también sirve para la vida de sangre, ¿no? Ok, vamos a ver si ya desbloqueamos el talento. Lo peor es que tienes que escuchar mis mierdas dos veces. ¿Por qué dos veces? ¿Por qué dos veces, papi? Explícame por qué dos veces, no entendí. Y ya tenemos el talento, vamos ahí. Ya desbloqueamos, vamos ahí, papito. ¿Pero por qué dices que tienes que escuchar mis mierdas dos veces? Estaremos luego. Sí, es cierto, es cierto. Pero yo hubiera asumido. Acá no, yo hubiera asumido que hubieras puesto. Que hubieras muteado el stream. Eso asumiría yo, pero no sé. Ok, vamos a ver si terminamos. Si terminamos el stream con una victoria, vamos ahí. Me vas a meter al stream si no me voy a abrir por los amigos. Pero de qué te sirve, pero de qué te sirve lo que yo diga. Lo que yo voy a volver a un stream no sirve de nada en comunicación en equipo. Y más que te llegue con retraso. Si a mí me flanquean y me dicen que me están y yo digo que me están flanqueando por la derecha o algo, igual te voy a llegar 5 o 10 segundos más tarde. E igual ya estoy muerto. Así que no entiendo qué tiene que ver, papito. No entiendo qué tiene que ver. Nunca me veo este tiempo, igual me dejas morir, lo sé, Pepito Bacana. Esto es literalmente el peor teammate que existe. La cantidad de veces que yo me he metido para salvarte el puto culo. Solo para que me abandones y me dejes morir.
Es brutal, papi. No, no sabes pelearme, papi. Sos muy bueno persiguiendo kills con la Ivy, papito. Sos muy bueno matando con la Ivy. Por eso es espantoso para ayudar a tu equipo, papi. Esta es una crítica que tengo para ti. Que sos malísimo, no puedes estar equipo, no puedes estar healer, hermano. Nunca. ¿Cómo que el peor cuando ves flanco no cuidas? Tu trabajo no es cuidar cuando ves flanco, pero si el soporte toma la decisión de ayudarte en una situación en la que estás en problemas y te cura y te ayuda a matar a alguien. Y abandonas al soporte y lo dejas solo para que lo maten en vez de devolverle la ayuda. Y está mal, papi, está mal. Y eso es lo que me haces todo el tiempo, bro. Es que no me ves, me das tu como héroe para salvarte cuando ya te estás haciendo. No es cierto, papi. No es cierto, papi. No es cierto. Entonces te estás haciendo siempre cuando yo te salvo siempre. Tú das y cada una de las putas veces. No, señor. No, 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 no. Te falta esa parte, papito. Te falta esa parte realmente. No tienes la mentalidad de cuidar a tu equipo. Tú juegas el juego nada más con la idea de solamente matar. Ese es tu enfoque y absolutamente ninguna otra cosa. Y uno te fijas en el resto de los teammates. No te estás haciendo siempre que estás lo... Ok, papi, ok. No te vuelvas a amar entonces, todo bien. Y es justo cuando me aviento para intentar salvarte. Papito, te he salvado el culo tantas veces, wey. No debes intentar salvarte, es salvarte, punto. Te he salvado un millón de veces, manito. Entonces, vamos aquí. ¡Tremendo! Aunque no vas a negar cada vez que me uses para salvarte. Eso no se hace, Pepe. Dejar al soporte a morir no se hace, Pepito. Es como que ya digo, todos deciden volarme a mí. Está bien, Pepi, no voy a seguir con esto. Con esta discusión, está bien, Pepito. Yo solo sé que nunca me salvas. Nunca, nunca, nunca en la puta vida me salvas. Eso es lo que yo sé. He jugado lo suficiente contigo para saber que no puedo contar con vos para salvarme el culo nunca, ni una sola vez, ni por accidente. Simplemente no tienes esa mentalidad de un juego, papi. No lo tienes. Vamos a ir. La carne de pez. Eso es lo que hace el can. Me gusta de carnada. Ah, pero si me salvas tu área, si tú lo dices, yo digo cana. Si me salvas es por casualidad, nada más porque persigues una kill. Ok, vamos a ir. Ay, madre. Me agarra esta mierda de talento. Ay, manito, no sé qué hacer aquí, la verdad es que de verdad no sé qué hacer aquí, bro.
Cierto, 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 tenemos un Dembe y se me olvidó. Ups. Ahora cada vez que me sale gente pondrás eso, tremendo, tremendo, tremendo. Es el Pepe. Esta partida no se gana ni por accidente, bro. Esta partida no se gana ni por accidente. Vamos a ver, vamos a ver. Hombre, esto no puede ser ni una mierda. No puede ser ni una mierda. Es decir, no puede ser ni una mierda, la verdad. Complicado, manito, complicado. Vamos a ir. Tremendo, tremendo. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Necesito un caballito, vamos a ir. Tremendo, tremendo. Okay, 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 okay. Estamos con caballito para seguir pedeando. Porque me está matando mil veces. Vamos ahí. Ah, la verga, wey.
Nunca entenderé a esta gente. Okay. Tremendo montón de daño que me está metiendo, vamos a ir. Esta madera, por Dios. A ver. A ver, entonces. Okay. Entendido. De acuerdo, es que no estaba tan familiarizado con este talento de Lilith porque nunca lo uso. Pero básicamente tengo que usar el click tarot a los enemigos antes de dispararle. Ok, eso tiene sentido. Usar el click tarot más a los enemigos. Veamos entonces. Eso quiere decir que veamos. No me acuerdo también, wey. Ok. De acuerdo. Bien. Ay, se perdió. Qué lástima. No sé si intentar una más o no. Creo que mejor dejarlo así. No sé. Ok. Bien. Veamos entonces, tremendo. Siguiente.
No pudimos hacer nada, Marito. Espera, 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 sí. Que ya se ve, dice Decan. Que ya se ve para la chita. Ok, un segundo. Necesito prestar bien la baraja de la Lolita. Bien, ¿ves? Que ya estuve buenísimo, buenísimo, manito. La verdad es que ya estuve bien entonces. Déjame castellar, listo. El cane se fue tremendo, tremendo. Entonces vamos a terminar con el stream aquí. La verdad, ya está bien. Me fue bastante bien. Ya es ahorita de irse a dormir mejor. Así que veamos. Veamos que le podemos echar una red. Para terminar con el stream. Y si alguien por acá no lo ha hecho, los invito a unirse a mi Discord. Ahí les dejo el link en el chat. Y luego vamos a ver quiénes están jugando Paradis para ver a quién podemos echar una redcita. El solidar que podría ser, sí. El solidar que vamos ahí. Vamos con el solidar que suena bien, vamos ahí. Una recita al solderca, nada más. Que se me quedó salió pulidísimo, por supuesto, Pepi. Nuestra composición era completamente una mierda, manito, nada que hacerle. Pero bueno, nos vemos en el próximo stream, gente. Muchísimas gracias por acompañarme. Y hasta luego, y que tengan buenas noches y que tengan una hermosa semana. Adiós.